Saludos iluminados muchachos y bienvenidos a otro capítulo de Venganza de la Infancia, donde nos haremos cargo de un juego muy difícil para todos. Mega Man. Porque como ustedes saben, Mega Man 2 es un juego tan difícil que nadie lo ha podido acabar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que Mega Man 2 no es tan difícil? Pero ustedes saben, yo y ustedes creí que teníamos un entendimiento de que yo iba a jugar algo más o menos divertido. ¿No? Ah, está bien. ¿Será Mega Man 1 entonces? Oh, Dios mío, Mega Man 1. Mega Man 1 comienza mal desde la portada. Comencemos con el arte japonés. Como pueden ver, se muestra un estilo de arte como anime bastante apropiado a lo que estamos acostumbrados a ver en juegos de Mega Man. Ojos grandes, manos color azul. Y se muestra también a los jefes: Gottman, Gottsman, Bobman y demás. Y los gráficos son bastante aproximados a lo que veremos en el juego. Así que está bien. Pero, oh Dios mío, pasemos al arte europeo. Ya desde aquí podemos decir, pero ¿qué diablos pasó? Se muestra un Mega Man extrañamente realista, con cara bastante humana, aunque aún tiene el Mega Buster y unas extrañas rodilleras, y los otros jefes, Robot Masters de atrás, aún mantienen su aspecto caricaturesco, aunque el Dr. Willy también se ve muy realista. Aquí es donde ya comenzamos a tener problemas con el arte, pero aún así es relativamente respetable y da a entender la idea de Mega Man. Y esto nos lleva tristemente al peor de todos. Con esto me refiero, claro, a la versión americana del arte para Mega Man. Lo que pasó fue que los japoneses dijeron: "Oh, no podemos mostrarle a los americanos nuestro estilo con anime porque no van a entender nada. Tenemos que adaptar el arte a lo que entiende la cultura norteamericana típica". Y nos tocó lidiar con esto. ¿Pero qué diablo se fumó el artista que hizo esto? Eso no parece Mega Man en absoluto. Si yo hubiera visto esta cobertura como un juego posible para que yo compre, créanme que hubiera yo pasado de largo. En primer lugar, Mega Man tiene amarillo, está muy deforme, tiene enormes sombreras, tiene una pistola, porque ustedes saben, tiene que ser muy americano en lugar de su Mega Buster, tiene un visor y nada de lo que está pasando en el fondo tiene algo que ver con el juego real. Hay una especie de palmeras atrás. Mega Man parece estar surfeando en unos discos de Tron. Hay una extraña fortaleza o ciudad atrás llena de explosiones. Ni siquiera se muestran a los jefes, ni siquiera se da a entender que Mega Man es un robot. Y para terminar de joder, Mega Man está bizco. ¿Qué rayos se supone? ¿Qué pasó aquí? Pero bueno, ya saben a qué nos estamos enfrentando aquí. Pero, pasando a otras cosas, permítanme explicar dónde está Mega Man 1 ubicado respecto a los demás con una pequeña analogía.
Imaginen que Capcom es una deliciosa empresa que se dedica a crear pizzas. Ustedes entran a la pizzería Capcom y ven en la pared un menú y eligen los ingredientes para su pizza. Por ejemplo, jefes robot, habilidad para tener la habilidad de copiar el arma de los jefes, música decente, buena. Jugabilidad buena, un malvado Dr. Willy, etcétera. O sea, tiene todos los ingredientes que ustedes quieren. Pero cuando les llega la pizza, la masa está cruda y es una mierda. Eso es Mega Man 1. Puedes comértelo, pero no va a ser del todo agradable. Y esto se debe a que Mega Man 1 es uno de los más difíciles de todos. Mega Man 1 es ciertamente no es recomendable para ser el primer juego de la serie que prueben. Así que veamos cuáles son los jefes en este Mega Man. Bueno, tenemos a Cotman, Godsman, Iceman, Bomman, Fireman y Elecman. Así es, son solo 6, no son 8 todavía. La gran mayoría de niveles no son tan complicados, aunque hay un orden recomendable para pasarlo. Si seguimos la ruta más o menos tranquila, primero nos haremos cargo de Bomman. Su nivel es de los más estándar, por así decirlo, y no tiene muchas cosas sucias. Pero hay algo que dejar muy claro. Este Mega Man está muy crudamente programado, así que van a ver que ocurran cosas extrañas y uno que otro error de vez en cuando. Del resto no hay mayor problema, se juega bastante similar a los siguientes juegos de la serie. Esos objetos son la energía de Mega Man en este. Aún no eran el circulito y el círculo grande. Eso más bien parecen una lámpara. No me verán mucho utilizar armas secundarias de los jefes porque no me gusta. Me gusta dedicarme a usar el Mega Booster para no perder la práctica en los juegos. No creo que alguien se pueda considerar bueno en los juegos de Mega Man si usa las armas para matar a los jefes, porque así que chiste. ¿Qué chiste tiene matar a los jefes de dos golpes, literalmente? Maldición. Bueno, esto es para demostrar otra cosa. Los espinos en Mega Man 1 son excepcionalmente mortales. Así estén parpadeando por invulnerabilidad tras recibir un golpe. Aún así, los espinos son mortales al tacto. Así que nunca van a poder tocar un espino en este Mega Man. Otra cosa es que en este Mega Man no existen los tanques de energía. Tienen que vencer a los jefes y pasar el nivel con la barra de energía que tienen al momento.
A diferencia de los demás, el pasillo que hay antes de los jefes también tiene enemigos. Así que no es nada más llegar a la puerta y ya estuvo. Y llegamos con Bombman. No es un jefe muy difícil, no deberían tener problemas con él. De hecho, recibe bastante daño del booster normal. Y al terminar cada jefe nos dejan este extraño objeto que asumo que representa el arma del jefe. Y se nos da nuestro puntaje final. Porque este Mega Man tiene puntos, por alguna razón. Después de Bombman, se supone que sigue Godsman, así que vamos con Godsman. El nivel de Godsman es bastante terrible. Tiene plataformas móviles. Y en este Mega Man 1 lo menos que quieren hacer es tener que lidiar con plataformas móviles. Oh, ahí está. Eso es de las peores partes. Oh. Gran parte de su éxito en los juegos de Mega Man depende de qué tan rápido tengan el dedo. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Y llegamos al final. Esos enemigos hacen muchísimo daño y resisten varios disparos. Pero si tienen suerte podrán matarlos. Y llegamos con Godsman. Al ser el pesado del grupo, tienen que saltar cuando él toca el piso para no paralizarse. Y estoy hablando de un salto muy alto y muy preciso. Tiene que ser justo antes de que él toque el piso para que puedan evitarla. Para que puedan evitar quedar congelados. Y así obtuvimos nuestra segunda arma. Luego de Godsman, el que sigue en el orden es Cotman, así que vamos con Cotman. Y
El arma de Gutsman sirve para levantar estos bloques y arrojarlos como munición. Esto más bien sirve para abrir ciertos caminos en los niveles. No es que sea un arma muy útil. Como ven, este nivel es bastante tranquilo. Aquí pasa algo curioso. Mega Man está tan crudamente programado que de hecho el scrolling de las pantallas es un poco extraño. De hecho, la parte superior de la pantalla y la parte inferior están conectadas de forma un poco extraña. Y esto se puede demostrar en esta pantalla. Si se fijan, hay una escalera en la parte inferior y justo en la contraparte de la parte superior no hay nada que nos obstruya llegar afuera de la pantalla. Esto significa que si saltamos justo donde está la escalera y presionamos hacia arriba, de hecho podemos colgarnos de la escalera que está hasta abajo. Y nos evitamos esta pequeña pantalla. Justo aquí. ¿Ven? Me colgué de la escalera estando ahí arriba. Creo que esa es la única parte donde se puede hacer esa demostración. Rayos. Bueno, debería ser suficiente energía para matar a Gutsman. Ah, bueno, más que suficiente. Gutsman recibe un daño obsceno del Buster por alguna razón. Bang. Ay. Y eso fue todo para Gutsman.
Y bueno, iluminados muchachos, con esto nos hemos hecho cargo de tres de los seis jefes del juego. Así que creo que partiremos este ron de Mega Man 1 en tres partes. Tres jefes y lo que sigue del Dr. Willy. Así que por este capítulo lo dejaremos aquí. Nos veremos pronto, iluminados muchachos. Aún nos queda bastante diversión que tener con este juego. Nos veremos pronto. Hasta luego.